ha sido un honor haber tocado con la orquesta. Y bueno, le doy gracias a Dios porque permitió que esto pasara. Sonaba utópico al principio y bueno, creo que salió. No tiene valor lo que hizo, la asesoría y los consejos, la fortaleza. Le doy gracias también al maestro José Antonio Abreu, que no está en este momento, pero bueno, habrá otra oportunidad. Bueno, les doy gracias a todos los que están aquí, porque creyeron, vinieron aunque sea curiosidad. Además de todo lo que iba a tocar la orquesta, me imagino que tendrían eso. Oye, el concierto de la mujer con la bandola. Bueno, los muchachos que me acompañan son barineses, vinieron desde Barinas. Estamos formando un grupo en Barinas, un ensamble, que le pusimos Trabadeo, de los cuales, si por allá nos dicen los hijos de Burrufío, porque bueno, nos han ayudado mucho y nos han apoyado bastante. Y bueno, vamos a hacer vamos a comenzar con un Danueva. Por ahí está el maestro Aldemaro. No lo veo, pero yo sé que está aquí. Bueno, la pieza la compuso el bajista. Bueno, sin más que hablar, vamos a tocar. Thank you.
amarillo con un registro español, una adaptación española hacia la bandola. Y después entramos como si a la pieza como tal. Thank you.
Bueno, esto no estaba ensayado. Entonces, simplemente vamos a agarrar una pieza de la música llanera, denominada el merecure. El merecure es un golpe apuradito, es folclore.